Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad, qué placer poder compartir con ustedes esta hora completa de un excelente programa y en vivo y en directo. Si ustedes tienen inquietudes, ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Esa es la forma de contactarnos, de comunicarnos cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Pero ¿saben qué? Si estamos fuera del aire y se quieren contactar con nosotros, saludarnos, sugerirnos temas, adquirir información sobre nuestros invitados, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedraita@canal14.tv. Un saludo para todos los que nos están viendo desde su televisión, desde la señal de televisión, por Claro, por UNE y por Emcali, los que nos están viendo por la señal www.canal14.com.co y los que nos están viendo desde sus celulares por la aplicación Canal 14 Cali, o por Eurolatin Play. Gracias de verdad a todos por estar pendientes siempre de Cuerpo Vital los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Hoy me encanta el tema. Vamos a hablar de pautas de crianza, de cómo educar finalmente y cómo criar a los pequeños. ¿Quiénes son los responsables de hacerlo? Nuestra invitada hoy nos va a dar estas pautas para saber educar correctamente. Esos factores que hay que tener presentes, como el amor, la obediencia, el respeto, la autoestima y esas metas que uno busca llegar y alcanzar cuando está criando a esos pequeños. Está con nosotros Joana Bastidas, ella es licenciada en pedagogía, orientadora familiar y es terapeuta infantil de Enlace Corporativo. Joana, un gusto tenerte aquí en nuestro programa, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a ti, aquí a tu programa. Estamos felices porque hablamos un poco y el tema es sumamente interesante. Digamos que todo padre que en este momento sea padre o que digamos piense en ser padre debería obtener esa información. Sí, eso es algo que debe como ir dentro de su formación. Es cierto. Digamos, ¿quién o quiénes son los responsables de dar estas pautas de crianza, de criar, digamos, a nuestros pequeños, a los niños? Bueno, los primeros agentes responsables son los padres de familia. En caso de que vivan con abuelos, con tíos, bueno, de cierta forma ellos también hacen parte de esa construcción. Pero los primeros responsables son papá y mamá. Y a veces el padre tiende como a dejar un poco de esa responsabilidad a los educadores, a los colegios. Exacto. Papá y mamá sienten que es cubrir las necesidades básicas, cubrir que él debe estar bien, que debe comer bien, que debe estar, sí, que debe tener un techo, pero lo demás se lo deja al colegio y a los docentes, y resulta que no es así. No es así, entonces el primer responsable es el padre, y lo hablamos un poco ahora, Joana, digamos, toda persona que tenga contacto con un niño en cualquier momento de su vida, digamos, debe tener cierta responsabilidad de cómo actúa, de cómo habla, porque ahí está impartiendo, digamos, algo. Sí, claro. Todos somos agentes educativos. Eso se llama agentes educativos. Los primos, amigos que se encuentren en el contexto, en el entorno familiar, si hay un niño, bueno, estamos enseñándole el respeto, ¿sí? Que él también hace parte de la familia, que hace parte de ese vínculo afectivo dinámico entre amigos, entre la sociedad, entre familia, y por lo tanto hay que ubicarse también en el rol de niños. Vamos a involucrarlo en los quehaceres, estamos conversando, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué está diciendo en una conversación papá, mamá, con los otros adultos? Y obvian que por ahí hay un niño y que él recepciona todo porque es como una esponja. Eso siempre se ha dicho, un niño es como una esponja y eso es literal. Eso es literal. Todo el tiempo está revisando, mirando y después el niño sale con algún comentario que tal vez ha venido del padre. Exacto. Nosotros llegamos a la adultez y nos olvidamos de unas facultades muy importantes que nacimos con ellos. Cuando estamos pequeños el niño tiene la capacidad de jugar, de moverse, de hacer cosas y de estar pendiente o escuchando qué es lo que está en el medio, ¿sí? Desafortunadamente vamos creciendo, vamos ocupándonos de muchas cosas, nos vamos centrando más en la emocionalidad del momento y vamos perdiendo esa habilidad. Entonces, obviamos y pensamos que el niño está jugando y no nos está escuchando, pero resulta que está muy atento. O sea que es bien delicado, ¿no, Joana? Bien delicado, digamos, cuando uno está frente a un niño, todo lo que se dice. Pero en general, sí que es delicado y sí que hay que tener cierta responsabilidad a la hora de criar un hijo. Sí,
es estar en el tiempo presente. El niño nunca está pensando en lo que pasó o está angustiado de lo que viene, como lo es el adulto. ¿Sí? Él siempre está viviendo de momento en momento. El padre de familia, y eso es una invitación que le hace el niño, el padre de familia debe estar atento, centrado en lo que está haciendo, en vivir cada etapa de su hijo. Nosotros decíamos al principio del programa, los padres deberían prepararse, ¿no? Estudiar para poder ser padres y para poder criar al hijo. Sí, eso lo decíamos. Desafortunadamente, a veces no nos preparamos, por más que algunas personas se preparan, que estudian, otros que sobreestimulan, ¿sí?, a sus hijos, pero realmente en el aquí y en el ahora, en el hacer, en el tiempo presente es donde te vas dando cuenta qué hacer, cómo resolver y cómo le enseñas. ¿Sí? Se dice que de los 0 a los 10 años el padre de familia es un maestro y de los 10 a los 20 es un guía. Y de ahí en adelante, pues es un amigo. Ahí se podría decir que ya es un amigo porque ya están más compenetrados en las responsabilidades. Entonces, es digamos el que educa hasta los 10 años. Y todo el mundo ha dicho que esos primeros años de vida son fundamentales. Fundamentales. Mira, la educación y sobre todo la educación inicial es la base. Son los cimientos, es el piso como cree ese niño. Por eso en la educación inicial, cuando están en trabajo en equipo con el jardín, con la institución, más la familia, el padre y la madre, deben estar en equipo hablando el mismo idioma y comunicándose o aprendiendo del nivel del desarrollo que hacen los niños. No quiere decir que lo que diga el libro y si no lo hace así el niño está mal, no. ¿Sí? Eso es una base, pero ir educándose porque a través del juego le puedo enseñar porque esa es su forma de aprender. Y esas son las bases que necesita para ser responsable, para convivir en sociedad, aprender normas de convivencia, aprender hábitos saludables, ahí es donde lo aprende. Claro, lo vamos a profundizar, pero entonces lo has nombrado, Joana, el juego es fundamental. Fundamental en la crianza, es una herramienta básica y primordial dentro de las normas de crianza. Y es un juego que debe hacer papá y mamá. Papá y mamá. Y todos los agentes educativos que están allí conviviendo con él. Claro. ¿Sí? Yo, ya más adelante profundizamos sobre ello, como lo estoy diciendo, pero también, Joana, ahora decías, digamos, los padres deberían prepararse para ser, digamos, literalmente padres, para criar a esos hijos, educarlos. Hace más o menos unos 8 o 10 días estuvo justamente aquí también nuestra invitada Mabel Rojas, que iba a hacer un taller sobre, digamos, cómo sanar tu niño interior. Ajá. Es fundamental, y de hecho en ese taller vas a estar tú también, ¿no? Sí, claro, lo vamos a dirigir las dos. Las dos somos las creadoras. Es fundamental que el padre no solo se prepare, sino que esté bien internamente, digamos que tenga ese niño interior saludable para poder ahora sí estar con el niño. Estar con el niño. Tocaste un punto muy importante y creo que lo hablábamos también. Mira, los hijos son la versión mejorada de los padres. ¿Mejorada en qué? En todos los aspectos, tanto los aspectos positivos como los aspectos que debe transformar. Ahí están ciertas falencias, heridas que ha tenido su propia esencia, su interior cuando estaba en la infancia. Claro, cuando llega a convertirse en un padre de familia, pues viene a retomar esa época que quedó allá. Claro. ¿Sí? Y viene a mostrarle qué debe resolver, porque es que él lo trae mejorado. ¿Sí? Entonces tiene que mirar, el padre de familia y todas las personas estamos como pendientes en el hacer, pero cuando veo hacia mi interior, ¿qué hay allí? Y lo estoy viendo a través de los hijos, o sea, ellos son los que le están mostrando todo el tiempo, entonces, ¿qué debo resolver? Mucho por hablar y mucho por ahondar, pero debo hacer esta pausa para comerciales y les ustedes en pantalla van a estar viendo el contacto de Joana Bastidas de Enlace Corporativo 304-442-7926 para cualquier información que ustedes deseen, incluso para ese taller de Sanando tu Niño Interior. Ya regresamos. Bueno, que continúen con nosotros.
nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de pautas de crianza con Joana Bastidas, licenciada en pedagogía, orientadora familiar y terapeuta infantil de enlace corporativo. Su contacto para cualquier inquietud, para cualquier información, 304-442-7926. 304-442-7926. Bien importante eso que nos dijiste, Joana, antes de irnos a la pausa. Digamos, el padre tiene que estar sano por dentro para poder, digamos, impartir esta crianza sana, estas buenas pautas de crianza. Y tú decías, digamos, es la versión mejorada. Pero no es, porque es que uno siempre escucha, que los hijos cumplen los sueños del padre. No, ellos tienen sus propios sueños. ¿Cuándo cumplen los sueños del padre? Cuando el padre tiene una herida, tiene frustraciones, ¿sí? Y quiere, no lo está haciendo por mal, quiere el bien, ¿sí? El bien que para él fue, o él creía que para eso estaba bien, entonces desarrollarlo en su hijo, ¿sí? Impulsarlo a que haga lo que él quería, pero realmente estás construyendo un ser que va a ser individual, que va a tener su propio camino y sus propias metas. Claro, que no es tan bueno, digamos, ahí también basar la vida del padre en la vida del hijo y en los sueños y las metas que va a cumplir el hijo. Exacto, no, o sea, cada quien empieza su vida, ¿sí? Los padres son, como te digo, son los orientadores que lo ayudan a construir su propio camino para que se defienda en la adultez. Imagínense, son esos educadores hasta los 10 años, después son guías, estar pendientes, digamos, de que todas esas pautas se den, se cumplan. Que sí hay, porque ya llega la adolescencia, que es adolecer, carecer, soy, no soy, soy grande, soy niño, empieza como a esa dificultad, entonces ahí está, y se necesita de más amor. O sea, tenemos la idea que damos todo el amor, la sobreprotección, o sea, queremos como agobiar tanto al niño cuando está pequeño, pero cuando ya es adulto, cuando ya viene con su rebeldía, entonces ya lo queremos tratar como un adulto, perdonen, cuando es adolescente, y le exigimos y le exigimos, y es lo contrario. Cuando está pequeño necesitamos crear en él, por eso crianza viene de crear, ¿sí? Necesitamos en él que se fortalezcan sus valores, su respeto, autonomía, que haya autoridad, para que en la adolescencia sienta más el acoger, el acompañamiento amoroso de ese padre. Joana, nombraste algo que justamente quiero que hablemos, y es el amor. A los niños hay que educarlos con amor. Sí. Y con bastante amor. Bastante amor, y amor no quiere decir apegos, no quiere decir que él haga lo que yo creía que era bueno para mí, ¿sí? No quiere decir que él esté allí conmigo y no lo dejo ser. No, amor quiere decir que haya una autoridad clara, una disciplina. Por eso en esta época inicial, donde se construyen, entre papá y mamá, construyen sus patrones de crianza, que a pesar de que vienen de familias diferentes y traen culturas diferentes, vienen a formar, a construir un hogar, y asimismo construyen unas pautas para ayudarlo a él en su crecimiento armónico. Eso que dijiste sí que es bien importante. Digamos, todos, padre y madre, vienen de familias diferentes, de entornos diferentes, y hasta de pronto en la cabeza tienen conceptos diferentes. Conceptos diferentes. Pero salen de ese nido a construir su propio nido, ¿sí? Que la comunicación es primordial, o sea, es o es, no hay de otra. O sea, la comunicación entre padres de familia, acuerdos, ¿qué vamos a hacer como pareja? ¿Cómo vamos a acordar nuestras propias normas o reglas en nuestro convivir? Y asimismo, ¿cómo vamos a recibir a este hijo? Al niño hay que educarlo con amor, pero también demostrarle, ¿no? Demostrarle ese amor. ¿Cómo se le demuestra, digamos, ese amor cuando uno está educando? Claro, cuando lo demuestras, cuando un padre muestra su autoridad y su seguridad al darle una indicación. Lo demuestra cuando se dispone a jugar con él, a hablar con él, a acompañarlo. Eso es amor. Todo esto es amor. No solo beso y abrazo. No solo beso y abrazo a pechiche, que duerma conmigo, ¿no? Pero es que, ¿cómo así? Ya tiene 10 años, 15 años y está durmiendo conmigo porque yo lo amo. Eso ya es otra cosa. Ahí, digamos, hay un problema. Se desdibuja, exacto. Se desdibuja la figura o el rol paterno o materno, ¿sí? Porque es que él debe tener su propio espacio. Y empiezan los apegos. Eso no es amor.
Mucha atención. Apego entonces no es amor, el amor es, digamos, mostrar esa autoridad. Obviamente, claro que sí, con el abrazo, con el beso, porque esas manifestaciones de cariño son necesarias y son fundamentales, pero se imparte más educación con amor cuando de verdad se es claro en los conceptos que se dan. Exacto, así es. Y cuando los dos construyen sus propios límites, sus propias normas, acuerdos en casa, desde muy temprana edad, o sea, desde un principio. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Digamos, tú ahora nos decías, es mejor no dormir o es, digamos, no es correcto dormir con el niño. Aquí me detengo un momento. En algún momento sí es positivo, es decir, en algún momento, es decir, un fin de semana, en algún día, ¿sí podría ser positivo? Sí, claro, claro que sí, es positivo. O sea, no podemos tampoco sacarlo de una y no puedes tocar mi cama o no puedes estar aquí y debes salirte. No, eso es un proceso transitorio. Sí, cuando es bebé necesita del apoyo, del acompañamiento, de sentir ese calor de sus papás, cuando recién nace, cuando va creciendo, o sea, sí necesita que lo acojan, sí, por eso es que se dejan unos días para que la madre y el padre acompañen ese bebé después de su nacimiento, o sea, todo tiene un porqué, ¿sí? Y luego, cuando él ya pasa de la cama de los padres, pues se puede colocar una cama enseguida, la cuna, ¿sí? Que ya salga de aquí a otro espacio, pero puede ser en el mismo entorno, en el mismo cuarto. Luego de allí vamos a formar tu propio cuarto, o sea, todo es transitorio. Ah, pero digamos eso que nos estás diciendo, digamos, puede ser como un consejo para aquellos padres que están durmiendo con sus hijos en este momento y es... No es fácil sacarlos tal vez de la habitación de una, entonces ponerles una camita aparte. Exacto, ponerles su cama aparte, pero que él sepa que empiece a tener su propio espacio, o sea, que se empiece a sentir autónomo, ¿sí? Estamos aquí, pero tú tienes tu espacio, o sea, juntos, pero no revueltos, claro. Como se dice. Ajá. Y después, sí, y después vamos a construir tu cuarto, ya separamos tu cuarto para ti, nos vamos a una casa más grande, o sea... Todo es el paso a paso, pero a veces llegamos y sacamos de una, cortamos de una, destetamos de una. No, es un proceso transitorio porque nosotros somos así, claro, para adaptarnos. Y eso debe doler, digamos, al niño, le afecta, le duele, y le duele fuerte. Fuertísimo, y puede generar esas heridas y cuando está adulto empieza a carecer, a tener carencias, entonces no solo cuando está adulto, el niño cuando llega a entrar a su etapa escolar, entonces empieza a comer las uñas, se mete todo a la boca, porque se quedó en esa etapa. Imagínense, empiezan a quedar esas heriditas pequeñas que uno tal vez ni cuenta se dio que las tenía, y de adulto empiezan las manifestaciones, y es lo que llaman y lo que llamamos y lo que hablábamos hace por ahí unos 10 días, como les decía, de ese lesionado, el niño interior que no está sano, y que afortunadamente hoy igual hay talleres sobre eso, sanando tu niño interior, que justamente Joana Bastidas y Mabel Rojas, la psicóloga, las dos van a estar justo en ese taller de sanando tu niño interior. Ahí en pantalla ven ustedes los datos por si desean averiguar más, adquirir más información. Cuando uno da, digamos, amor, entonces uno piensa en el beso, en darle besos a los niños. ¿Darle un beso, digamos, a un niño en la boca está bien o está mal? No es lo correcto. No es lo correcto porque nosotros somos seres que sentimos, somos sexuales, somos, ¿sí? Sentimos, se desarrolla en todo momento nuestras emociones y sensaciones. Entonces, inmediatamente, si besamos a ese niño en la boca... ¿Quiénes se besan en la boca? Las parejas. Las parejas. Uh-huh. Entonces, si él está en su proceso de construcción, de aprendizaje, de qué rol ocupo en mi hogar, y si le doy un beso en la boca, entonces ¿yo quién soy? Yo también soy la pareja. Claro. ¿Sí? Entonces, se puede dar el beso en la mejilla, el abrazo, pero que marque la pauta el padre de familia, que le ponga ese límite, o sea, ya es mi esposa y es tu mamá, somos tus padres. Uh-huh. ¿Sí? Entonces le ponemos límites al niño también. ¿Bañarse con el niño? Tampoco, o sea, cuando está muy pequeño lo acompañamos, le mostramos, sí, o sea, muy pequeño, pero no quiere decir que nos metamos todos desnudos y sigamos y el niño está súper grande y quiero seguir bañándome con papá y mamá, no, porque los roles se dañan, entonces el niño no se ubica en niño, sino que yo también hago parte, estoy a la par con ellos. Pero tiene, digamos, una edad donde uno diga,
De pronto los primeros años se puede y después ya no. Cuando él empieza su escolaridad, ¿sí? Cuando empieza su jardín, ahí empezarlo ya a acompañar. O sea, yo me puedo meter con él al baño y le enseño y le muestro, más no me estoy bañando yo encima de él. ¿Sí? Entonces ya desde que él empieza ya solito a pararse, a bañarse, a caminar en esa etapa del lenguaje, cuando inicia el lenguaje, año y medio, 2 años, que empieza ya a explorar y todo, ahí acompañarlo a él, pero no bañarse con él. Pequeños detalles, digamos, ¿no? Pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, sí. Si uno sabe o no sabe criar a un niño, al pequeño, al hijo. Exacto, entonces son esas pautas pequeñitas que sí son importantes o influyen cuando el niño crece, cuando es adulto. Ahí empieza, por eso es que en la adultez muchas veces, bueno, el papá, la mamá se bañaban juntos todo el tiempo, el niño, o sea, el padre se empieza a acostumbrar. Empiezan a haber críticas del, pero es que eso no es nada malo, es que si es, viene de mí, no, es que les, si estoy siendo un maestro, más bien le enseño, que le muestro una vez, bueno, pues tampoco es malo, pero si me acostumbro o el niño se empieza a acostumbrar y ya va creciendo y se sigue bañando con los padres de familia, entonces puede llegar a una adultez con ciertas fijaciones. Sí, en caso de los hombres con ciertas fijaciones hacia las mujeres, no hay un respeto, igual los hombres. Entonces, son esas pequeñas cositas que realmente sí marcan o dejan algo que no sabemos de dónde será que viene eso. Viene de esa etapa. Imagínense. El amor debe estar, Joana, digamos, en todo el camino, en todo momento, en esa crianza con los pequeños. Incluso cuando hablamos de corrección. Incluso desde el vientre y conozco el caso de alguien que el niño le lastimaba y le lastimaba hasta que ella le habló serio y le dijo no más, te acomodas por favor que me lastimas, y vi que el niño se corrió y se acomodó, ¿sí? O sea, mira cómo le das una indicación, una corrección de lo que se debe y no hacer desde muy pequeño, desde que está en el vientre. Eso, y ahora entonces quiero que hablemos de ello justamente, de esas correcciones. ¿Cómo se corrige al niño? ¿Cómo se le enseña que algo está mal hecho y algo no está mal hecho? Y digamos, por ejemplo, y se ha escuchado mucho, que al niño no le esté diciendo no, no, no todo el tiempo. Ahondemos sobre ello un poco. Sí, bueno, si estamos diciendo no, no, no todo el tiempo, no lo recibimos positivamente, ni siquiera, no necesitamos ser niños. Hasta el mismo adulto, porque va y lo hace, ¿sí? Es más bien, desde muy pequeño, mostrarle, decirle, hablarle en positivo. Caminemos por acá porque por allá te puedes caer. Es mejor que camines por aquí o es mejor que saltes de esta forma. Si yo le digo, es mejor, lo impulso, lo motivo, y por eso el juego hace parte de enseñarle qué debe hacer y qué no debe hacer, ¿sí? El juego, no es que sí, yo lo llevo a jugar al parque y si sí, él juega fútbol y tú cómo te involucras, no, yo lo veo. Que lo ve uno en este momento que es triste, ¿no? Exacto. Juegan, hacemos juegos de mesa, sí, yo le he regalado rompecabezas y yo lo veo que arma. ¿Y tú te involucras? No. Es que a mí no me gusta jugar rompecabezas. Ah, ¿qué pasó en esa época? Seguramente no te dejaron jugar. No, y Joana, digamos, la parte con el celular, ¿no? Tristemente uno sí que ve a veces uno, el padre involucrado en un celular y el niño al lado pasándole su vida y sus mejores años ahí. Oh, sí, yo lo dejo jugar. En el celular hay un jueguito. Las niñeras digitales le llaman hoy en día. Eso, yo se lo presto y él juega y hay unos juegos pues cibernéticos. Ah, ya, ¿y tú te involucras? No, pues mientras tanto yo hago otras actividades. O sea, ahí se quiebra ese vínculo. Y cuando el niño, por ejemplo, el niño a los 2, 3 años que está en esa etapa, el por qué, cuando llega la adolescencia, el papá le empieza a preguntar, ¿y por qué llegaste? ¿Y por qué hiciste? ¿Y qué estás haciendo? El niño no le va a responder. Pues claro, porque lo ha preguntado también muchas veces de pequeño. Exacto, de pequeño, es que me molesta, pues dile, y si no, vuelve y pregunta, porque él va a volver a preguntar, sí. ¿Tú qué crees? Llévalo a que él
él sí sabe, pues llévalo a que él analice o que él observe eso. Ah, pues yo creo que sí. Ah, bueno. Tampoco satanizar, digamos, esas partes de que nunca toque un celular, que nunca toque una tablet. No. O sea, todo es un límite, todo tiene un equilibrio, o sea, tampoco pues, no, o sea, y además que los niños cada vez más vienen más tecnológicos, entonces hay que tener, lo que te decía, límites establecidos. ¿En qué momento podemos jugar? ¿En qué momento podemos leer? ¿En qué momento necesitamos llevar nuestras responsabilidades en casa? ¿En qué momento puedo ver televisión? ¿En qué momento? O sea, todo tiene un momento. Yona, pero entonces, si hay algo que no está bien, que no está correcto, ¿cómo corregimos? ¿El padre habla más duro? ¿Grita? ¿O qué es lo que debe hacer? Bueno, sí, inicialmente lo hablábamos con el juego, pero también es importante que a nivel que el niño va adquiriendo más lenguaje, va aprendiendo, él empieza a medir al adulto. El adulto tiene que ser más exigente, ir un paso más que ese niño, ¿sí? Si se vuelve observador, ir un paso más, adelantarse a los hechos, ¿sí? Y ser un poco más exigente. Cuando no, es no, no tiene que ir y decirle, y decirle, y decirle. Si tuvo dificultades en la alimentación y entonces a la hora de comer toca ir con él corriendo con la cuchara por todo el lado. No, o sea, si se acabó el tiempo, para usen los relojes, se acabó el tiempo. Cuando este palito esté aquí, entonces terminamos de comer. Si no, mira, ya llegó aquí, se acabó el tiempo, entonces, bueno, te recojo los platos. ¿Qué se quedó sin comer, pobrecito? No. Él va a aguantar en ese momento, pero al otro día no creo que aguante. Al otro día come, come en el tiempo. O de pronto hasta 2 días. Pero le estamos enseñando que hay un tiempo para, o sea, que esa alimentación, si se para, si vamos detrás de él, o sea, no le va a hacer bien. O si le obligamos, pues si no quiere, no quiere, pues bueno, no le vamos tampoco a meter la cucharada porque eso tampoco le va a alimentar. Claro, es cierto, hay estudios que demuestran, digamos, que esa relación de la alimentación con el niño, esa forma de alimentarlos desde pequeño, de obligarlos o no obligarlos, tiene una relación directa con después sufrir algún tipo de trastorno alimenticio. Sí, claro, entonces eso ya hace parte de todas estas pautas que empezamos a construir, que muchas veces no sé, como dicen, no, es que no hay un libro que le enseñe a uno a ser padres, aunque ahora hay muchísimas herramientas en internet, en bibliografías, lee el desarrollo del niño, cómo ser padres, o sea, ahora ya lo hay, ¿sí? Con tanta tecnología que tenemos ya lo claro, hay. Entonces, estudiemos los pasos, el desarrollo, qué debe hacer mi hijo, involucrémonos en esa primera infancia porque es la base de todo, asistamos a las reuniones, a las escuelas de padres, a todos esos talleres que nos enriquecen como padres de familia, porque estamos en ese rol. Cuando ya es adulto, ya vuelves a ser otra vez independiente. Es cierto. Yo ahora voy a hacer pausa para comerciales. Cuando regresemos quiero hablar de algo que no me gusta la palabra y no sé si tal vez ya no se deba usar. Es sobre el castigo, es decir, si hizo algo malo hay que castigarlo, entre comillas, ¿de qué forma? ¿Se le quita un juguete, se le pone y se le lleva la pieza, se le amenaza? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando definitivamente hay que castigarlo y si hay que castigarlo? Voy a hacer esa pausa entonces para comerciales, pero antes, como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Saludo al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los televidentes que a esta hora del día se conectan con el Canal 14 Televisión y por supuesto con el mejor programa de salud del Departamento del Valle del Cauca, Cuerpo Vital. Aquí inicia la sección donde le enseñamos los avances en la ciencia y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información y con historias positivas. Miren esto, a través del programa Estación Segura, el cuartel central de bomberos de Manchester, en Estados Unidos, se ha convertido en un salvavidas para los toxicómanos y en un símbolo de esperanza de la batalla de Estados Unidos contra los opiáceos. Cody se ha inyectado heroína desde que tenía 14 años y hoy busca ayuda. Cody, ¿dónde vives? Soy indigente. Vive en las calles de Manchester, en New Hampshire, uno de los estados con la peor crisis de opioides. Solo espero entender esta vez.
Espero lograr algo positivo cuando salga. Un amigo lo trajo a Estación Segura por primera vez, un programa disponible en las 10 estaciones de bomberos de Manchester para cualquiera con adicción a drogas o alcohol. Una vez aquí, depende de su salud. La gente puede ser llevada al hospital o, como Cody, a un centro de rehabilitación. La idea vino de Chris Hickey, después de ayudar al hermano de un colega, adicto a las drogas y al borde del suicidio. 24 horas al día, 7 días a la semana estamos disponibles. Alguien puede solo venir. Serán tratados con humanidad, que es algo a lo que, dependiendo de su nivel de adicción, no están acostumbrados. Ser tratados sin estigmas, sin nociones preconcebidas. Y funcionó. Durante el primer mes del programa, hace 2 años, 80 personas acudieron a la estación. Hoy el promedio es casi del doble, con gente proveniente de otros estados. Estación Segura rápidamente se volvió un ejemplo replicado por otra docena de ciudades y celebrada por Donald Trump. Derivado de la sobreprescripción de analgésicos, la crisis de opiáceos mató a 175 personas por día en 2016. El estado de New Hampshire ocupa el primer lugar per cápita en muertes relacionadas con fentanilo, un opiáceo 50 a 100 veces más fuerte que la heroína y más barato. Desde que inundó el mercado de drogas a principios de 2015, estas llamadas se han convertido en rutina para los bomberos de Manchester. Dicen que las personas tienen menos miedo a llamarlos, pero a pesar del éxito de su programa, no ven el final de la crisis. Estadísticamente, este tipo recaerá mañana. El presidente Donald Trump prometió solucionar la crisis cuando tomó el poder y prometió otorgar fondos, pero los hombres al frente aún esperan verlo. Esta es la información por el día de hoy. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana por el Canal 14, Televisión para Todos. Que continúen con nosotros, seguimos en vivo y en directo, hablando de pautas de crianza con Joana Bastidas, licenciada en pedagogía, orientadora familiar, ella es terapeuta infantil de enlace corporativo y su contacto es 304-442-7926, 304-442-7926, allí mismo en ese teléfono ustedes pueden también adquirir información sobre el taller donde va a estar Joana y va a estar Mabel Rojas, sanando tu niño interior. Allí mismo adquieren toda la información, 304-442-7926. Joana, dije que quería que habláramos de el castigo y que no sé si está, si se usa la palabra, si se debe usar y si se debe decir a los niños que voy a castigar. Bueno, eso es como te voy a pegar y no le pegas. Sí, o sea, como que te voy a castigar se vuelve en una amenaza. Hazlo. Más que decir la palabra como tal, entra a la acción, ¿sí? Dile, ¿qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Será que eso se hace? ¿Y entonces qué pasa? ¿Cuáles son? Recuérdale en qué acuerdo quedaron antes. ¿Sí? Más que te voy a castigar y te voy a castigar, ay, te voy a castigar, ¿no? Bueno. Claro, y el niño tiene que saber si hay algún comportamiento no bueno, debe haber una consecuencia. Debe haber una consecuencia y cumplir con lo que se ha dicho. O sea, si se, como ambos han establecido unas normas, si se incumple esa norma en casa, entonces... dejan pasar por alto porque se acabó, estamos cogidos de tiempo o algo. Se tiene que retomar en el día porque si se olvida, ahí quedó. Entonces, ah, bueno, pues me vas a castigar, bueno, más tarde. Y además porque los niños van midiendo, ¿no? Midiendo, ellos miden muchísimo. Desde los 4 o 3 años empiezan. Como ya su lenguaje está muy enriquecido y saben que a partir de ese lenguaje pueden conseguir algo, entonces es la etapa perfecta donde empieza a medir hasta dónde puedo llegar. Y se vuelven desafiantes. Y si el niño ya sabe que la mamá es más vulnerable que el papá, o lo contrario, que la mamá es demasiado autoritaria y no es autoridad, y su papá, pues no, pobrecito el niño, ¿sí? Cede, entonces pues peor la cosa, porque el niño sabe a quién puede medir más. Claro, porque es que a veces algunos de los padres, ay no, qué pesar castigarlo, qué pesar, y están cometiendo un gravísimo error.
Exacto. Ahora el lenguaje de los niños cada vez es más despierto, más abierto. Salen con unas cosas que, y uno ve a los papás que dicen, bueno, ¿y de dónde sacó eso? ¿Sí? Pero el papá tiene asimismo que ser firme con la palabra y con la voz de mando. Yo recuerdo que anteriormente solo con la mirada ya uno sabía. Así, o sea, no es malo, el niño no se va a traumar. Simplemente está aprendiendo a que debe respetar al adulto, debe respetar su jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Papá, mamá, hijos, ¿sí? De mayor a menor. Debe respetar. Y digamos, dentro de esas consecuencias que puede darse porque hubo un comportamiento no correcto, o digamos, dentro de esos castigos que se van a realizar, muchos padres, digamos, optan por quitarles algún juguete. Digamos, ¿está correcto? Sí, claro. Si lo hablan los dos, si lo hablan los dos al mismo tiempo, en caso de padres que sean separados, pues en las ambas casas tienen los mismos acuerdos porque eso no cambia, ¿no? Entonces, como usted vive con su mamá, entonces acá hace lo que quiera. No, eso es lo peor que pueden hacer unos padres. Entonces, se termina la relación de pareja, pero no se termina la relación de papás, y los acuerdos y los famosos castigos, que son los acuerdos que tienen para cumplir la norma. Entonces, se debe cumplir. Si ambos han dicho, bueno, vamos a sacar esto del listado de juguetes, o vamos a sacar esto de los fines de semana, pues no se hace esto porque tú no te lo ganaste. Me gustó esa palabra, de acuerdo. Dentro de los, para no decir castigo, dentro de los acuerdos hay personas, hay padres que dicen, se me va para la habitación y se me queda media, una hora. ¿Está bien o está mal? Dependiendo. Hay familias que les ha funcionado, ¿sí? Y han aprendido, de cierta forma los niños han aprendido. Pero el papá debe estar allí, o sea, que él sepa que, bueno, te vas para allá, más que te me vas. No estoy como de acuerdo con que te me vas, porque es como que si yo dependo de él todo el tiempo, o sea, vienen los apegos y como la dependencia. Te vas, ¿sí? Porque él es autónomo, él decidió eso, él decidió con su actitud, tomó la decisión de no estar aquí, entonces te vas, te retiras y ahora vuelves. Imagínense, ahí solamente como que es un problema de lenguaje, ¿no? De lenguaje. ¿Cómo cambia? Si este me vas, te me vas, suena más emocional. Y el niño pues obviamente le hace más pataleta. Eso es como algo ahí neurológico, algo así como en la relación, ese vínculo, esa conexión que hay entre el lenguaje de los padres y los hijos. Ojo pues que Johanna, nuestra especialista en pedagogía, habló de algo que es el temor de los padres, y es la pataleta. Las pataletas, todo niño va a tener pataletas, o hay niños que nunca tienen una pataleta. Sí, claro, eso va a suceder. Eso sucede, y hacen pataleta hasta los bebecitos. Los bebecitos cuando lloran y lloran, pero o sea, es un llanto diferente del dolor, los llantos son diferentes, y las madres pues tienen como más esa posibilidad de identificar el llanto, si es de necesidad, dolor, o simplemente porque quiere algo y está aburrido, está de mal genio. Entonces, las pataletas hay que mirar, ¿sí? Si el niño está haciendo pataleta, y sobre todo ya más grandecito, que se tira al piso, se pega la cabeza, ¿sí? Que asuma las consecuencias. Si te quedas allí, listo, ¿quieres llorar? Bueno, llora y yo te espero cuando te calmes. Ya. Ya han llegado a casos extremos que el niño, mejor dicho, está en casa, grita y de todo. Bueno, entonces miremos qué nos puede solucionar esto. Muchas veces el agua es necesario. Cuando le colocamos agua en la cabeza, lo cargamos y le echamos un poquito de agua. He visto que a veces los meten hasta el chorro porque no pueden más, no se calman más. Es un elemento vital para esto, porque inmediatamente se tranquiliza, ahora sí respira, y ahora sentémonos y me cuentas qué pasó. Así calmado ya te escucho. Esa pataleta, Johanna, casi que se convierte en un momento que los padres deben aprovechar ahí, y en la manera en cómo el padre reacciona, va, mejor dicho, a haber cambios, va a haber educación en ese pequeño. Exacto. El padre muchas veces reacciona haciendo lo mismo. ¿Sí? Si el niño grita, el papá grita.
Si el niño golpea al papá, también lo estruja, o sea, se pone al mismo nivel. Entonces, no, simplemente, bueno, llora allí, tranquilo, yo te escucho cuando te calmes porque así no te puedo escuchar. O sea, se pone a la altura que él es el adulto, él es el que tiene que manejar la situación. Y como lo decíamos ahora, mide, el niño va midiendo, hace la primera pataleta, tal vez tuvo resultado, porque hay padres que si la pataleta tal vez es con otras personas, hay padres que les da pena. Ajá. Y acceden a lo que está pidiendo. A veces pasa cuando el típico ejemplo es que hacen pataleta cuando están en el centro comercial, uh-huh, o cuando están en la calle. Muchas veces pasa porque no, el padre no se adelanta a los hechos. Vamos a ir, ¿sí? Vamos a ir a tal lugar. Y podemos comer algo, o comer esto, o te puedo comprar una cosa, ¿sí? O no vamos a comprar, solo me vas a acompañar, vamos a ir a hacer esto y volvemos a casa. Si yo le digo antes qué vamos a hacer, cuando él ve algo que quiero que comprar o quiero comer, ¿tú recuerdas lo que hablamos en casa? Lo retomo. Ah, sí, que ahora íbamos a comprar, pero me lo puedes comprar, claro, sí, pero otro día que salgamos. Pero si yo le anticipo antes, ese niño se va, ya sabe a qué atenerse. Pero a veces cogemos los niños, cogemos las cosas, salimos, ah, ¿verdad que tengo que hacer esto? Voy para allá, ¿verdad que tengo que hacer tal? No me organizo como adulto. El niño pues queda, ay, ve, puedo comprar eso, puedo comprar aquí, también se desorganiza. Claro. Se desorienta. Cogemos al niño como si fuera un elemento más de los que vamos a llevar a pasear y no conversamos con él. Hago pausa nuevamente, Joanny, regresamos con mucha más información en Cuerpo Vital. Que continúen con nosotros, seguimos hablando de estas pautas de crianza con Joanna Bastida, licenciada en pedagogía. Y es importante entonces, digamos que quede claro, que al padre hay que tenerle respeto, más no miedo. Sí, respeto, más no pues el temor que no le dice nada, no le cuenta nada, ¿sí? Y muchas veces se vuelve un niño muy ausente, muy disperso, pero es por ese mismo temor de que se guarde todas las cosas. Entonces, hay que tenerles respeto. Es que ahora justamente comerciales decíamos, bueno, ¿y qué pasaba antes? Porque muchos recibieron chancletazos, correazos, golpes, le pegaban y se supone, pareciera que estuvieran bien educados. Sí, se supone que sí, no quiere decir que no, o sea, era una generación que necesitaba eso, ¿sí? Pero cuando se llega a los extremos, esa generación que hoy en día ya trabajan, ya son adultos, tienen muchas veces conflictos con su empresa, con la dinámica familiar de jefe y empleado, ¿sí? Y con sus hijos, pues, se vuelve todo lo contrario y por eso estas generaciones están así. El respeto, la obediencia, la autoestima, ¿son metas a las que hay que llegar con la crianza? Sí, el respeto, la independencia o la autonomía, no quiere decir que el niño haga lo que quiera, no, que el niño pueda proponer, decidir, solucionar, resolver, que no busque siempre al adulto cómo le resuelve, porque es que lo que pasaba antes era así, nos pegaban a chancletazos, nos pegaban con palos, nos pegaban de todo, sí, pero ¿por qué te tenían que pegar? Porque tampoco te informaban, no te comunicaban, no te ponían en la prioridad que debían ponerte. Entonces, pues tocaba así, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese niño que ya está más despierto? Que el niño está exigiendo que le comuniquen, y no que le comuniquen en extensión, pues que el papá se alarga a darle explicaciones, no, que sea claro y conciso, pero que le comuniquen. Que le comunique, que cuente con él, ¿no? Exacto. Digamos, no para que tome todas las decisiones, es decir, ¿qué quieres hoy desayunar? No, pues tampoco. No, no, ¿darle no, como no, unas opciones? No, 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 o sea, hay esto, qué rico, voy a preparar esto, pero también lo puede involucrar, un fin de semana entre todos vamos a hacer una ensalada de frutas, entonces vamos a comprar, ¿qué quieres echarle a la ensalada de frutas? O sea, le estás enseñando, por eso recuerden que los padres son los maestros. ¿Y cómo es un maestro? Un maestro no es dadivoso, un maestro es que le enseña, ¿sí? Cómo hacer, le pregunta, tiene en cuenta cómo va ese niño en su proceso. Así tiene que ser un padre de familia.
Y eso que nombré ahora, la autoestima, el respeto, la obediencia, sí que son importantes, digamos, si se tiene, por lo menos la autoestima, si se tiene una buena autoestima, hay mucho terreno ganado. Sí, hay mucho. ¿Por qué? Porque igual su niño interior, que está ya en la adultez, si tiene una buena autoestima, ese niño interior está allí. Esa esencia, eso que está allí, le proporciona crear. Y crear, que es igual crianza, cuando es un padre de familia. Me gusta que haya cerrado, digamos, con este tema del niño interior para recordarles a nuestros televidentes que muy pronto en nuestra ciudad se va a realizar el taller de Sanando tu Niño Interior. Para cualquier inquietud, información, 304-442-7926. A ese número también, cualquier información con Giovanna Bastidas, licenciada en pedagogía, orientadora familiar y terapeuta infantil de Enlace Corporativo. Giovanna, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes que nos vieron, y bueno, espero que les haya gustado este tema y que les sirva mucho para ponerlo en práctica en sus hogares. Muchas gracias, me encantó el tema. A ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.